Bueno, yo soy Miguel Zúñiga y les voy a mostrar lo que es el proceso de el grabar. Para comenzar el grabado se necesita una imagen translúcida, ¿no? En este caso, lo que vamos a hacer es un Kodaly, es una película que nos va a dar la gama de grises y los blancos y los negros, ¿no? Para eso utilizamos un lector de tono continuo para lograr esa calidad fotográfica, ¿no? Translúcida. Vamos a la laboratorio. Estamos en la ampliadora, lo que vamos a hacer es colocar el negativo, en este caso un negativo de 35 milímetros. Lo interesante de esta técnica es que podemos utilizar un negativo 35 milímetros, un 6x6, un 6x4 o incluso ahora un Advantix. Puede ser negativo a color o puede ser negativo blanco y negro. Ya la imagen la ampliamos. Una película Kodaly. Ya pasó por el revelador, que es un revelador, bueno, es un lector HC110. Pasó 5 minutos, fue lo que se le metió en este químico, y enseguida lo pasamos al fijador, un fijador Kodak, para película. Ya aproximadamente ya lleva 2 minutos y medio, lo vamos a sacar para después meterlo a otro químico que es un fotoflux para quitarle el químico que se le adhiere a la película, ¿no? Enseguida pues, procedemos a colgarla para que el químico el agua resbale y seque la película. Esto que ustedes ven aquí es bicromato de potasio y esto es agua destilada. Son 35 gramos por un litro de agua. Siempre preparamos este químico, es para sensibilizar la gelatina. La gelatina que se le llama carbon tissue. ¿Sí? La vamos a sumergir aquí por 3 minutos la gelatina y la vamos a colocar en un acrílico. Bueno, ahora lo que estamos haciendo es meter una gelatina en el bicromato de potasio. Lo que estamos haciendo con el bicromato de potasio es sensibilizar esta gelatina, ¿sí? Sensibilizar a la luz. Es por eso que cuando la exponemos a la luz ultravioleta, o a la luz en este caso del sol, si le ponemos una imagen translúcida, registra lo que hay en la imagen translúcida. Estamos escurriendo para inmediatamente colocarla en un plexiglás o acrílico. Secamos. Previamente se utilizó alcohol sobre toda la pieza para poder del acrílico quitarle grasa. Bueno, lo que estamos haciendo ahorita es fijando la placa, quitándole todas las asperezas posibles para que la gelatina se deposite en la plancha. Y esta es la que ya está lijada. Ahora, utilizamos hidróxido de potasio y carbonato de calcio para ayudarle a liberar algunos residuos que hubiese todavía de grasa, ¿no? Ok, ahora, como prácticamente está desnuda la placa de grasa, lo que utilizamos es una secadora. Ok, pues bueno, ya secamos la placa, ya tenemos nuestra placa preparada para recibir la gelatina que en este momento vamos a ir a
a quemar, le llamamos a quemar porque la pasamos a la luz ultravioleta y la luz ultravioleta lo que hace es quemar la gelatina. Lo que estamos usando es una pantalla de punto estocástico, ¿sí? Es la que nos va a servir para darle textura a nuestra imagen, ¿no? Esta es la gelatina del carbon tissue, lo estamos colocando para darle la textura. Esto va a ser a proporción de la exposición, ¿no? En este caso le vamos a dar 2 minutos y medio en el vacío, porque bueno, ya la pasamos a la, ya tiene marcada la gelatina, la textura del punto estocástico. Ahora lo que sigue es, en esta imagen de Codalit, fotografía, vamos a colocar el Codalit viendo, la gelatina viendo hacia la película, y vamos a hacer el vacío y lo vamos a exponer ahora a la luz ultravioleta. Ok, aquí ya tenemos más o menos la imagen, ¿sí? Se alcanzan a ver la cuestión de cómo se quemó la gelatina. Vamos a tirar agua destilada en la placa. Es porque el agua destilada, volvemos a repetir, porque está libre de sales, ¿no? Entonces colocamos la gelatina, okay. Ya está, y ahora lo vamos a dejar 10 minutos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es desprender el papel de la gelatina, ¿no? Entonces para esto usamos alcohol. Ahora previamente calentamos agua y le vertimos el agua hirviendo. Este es el papel, sí, que contiene la gelatina, ¿sí? Ahora, con bolitas de algodón, lo que se puede hacer es ayudarle un poco a la gelatina a desprenderse. Escurrimos. Un baño con agua de la llave. Enseguida damos un baño de alcohol al 75% para utilizar un poco la gelatina y que el agua quede, se evapore lo más pronto posible, que tome su lugar, ¿no? Bueno, ahora ya estamos en el área de los ácidos. Lo que usamos es un ácido que se llama percloruro de hierro. Lo usamos en diferentes pesos. Estamos con el 41, que es un químico un poco más agresivo que el 45, para abrir un poco la gelatina. Vamos a dejar un minuto para ver su reacción. Entonces lo cambio a su punto original. Para poder hacer este proceso de tintado, lo que necesitamos es tinta para grabado, un trapo que le llamamos tarlatana para desentraparlo, ¿no? Vamos a proceder a entintarlo de esta forma. Continúa es imprimir la placa en este aparato que le llamamos el torco, ¿no? Y consiste en que esta pieza hace presión sobre la placa que se encuentra entre una placa de metal y estos fieltros, ¿no?
la platina. La estampa ya terminada. Bueno, esto en sí fue el proceso de lo grabado, y pues bueno, para poder lograr una imagen se puede requerir aproximadamente de una semana, semana y media el proceso, ¿no? Lo interesante de todo este proceso de poder difundirlo es que con la tecnología de punta que hay hoy y la tecnología antigua que en este momento hablamos como el grabado, ¿no?, en su momento de tecnología de punta, se puede mezclar las dos y hacer un proceso muy interesante, puesto que con los medios digitales la gente que hace fotografía digital puede lograr un hilo grabado sin tener la necesidad de hacer una imagen fotográfica al 100%, me refiero a una imagen análoga como 35 milímetros, ¿no?, o 6x6, no sé, una imagen digital diseñada, inventada, estructurada, impresa en un papel translúcido, se puede llegar a transportar a una placa para formar un hilo grabado. Es por lo que me interesa realmente y tratar de rescatar la tele. Thank you.